All right, Anna, you ready? Good morning. Welcome to Temple Heights Baptist Church on this wonderful March morning. Entonces, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra iglesia bautista de Temple Heights. Una mañana hermosa que estamos teniendo en el día de hoy. We're so glad that you're here. Estamos muy, muy agradados de que ustedes pudieran venir hoy día. And as we move forward from Faith Promise Missions Month, we got Brother Ramon back with us. Entonces, así como seguimos, ¿verdad?, moviéndonos hacia el frente y llegando a estos días, que ya pasamos febrero, en el mes de marzo tenemos el Pastor Ramón predicando con nos, para nosotros. Let's open in prayer. Abrimos en una oración. Dear Father, we just praise you for today. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos por el día de hoy. Lord, thank you that we can study your word. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Thank you that we can praise you. Ah, gracias, Señor, porque podemos adorarte a ti. You alone are worthy of praise. Y tú solamente eres tú, el, nuestro Señor Jesús, que debemos que adorarle solamente a ti. Lord, I ask that you fill my brother Ramon with the Holy Spirit as he speaks. Entonces te pido, mi Señor, que utilices a tu Espíritu Santo a que hable con nuestro hermano, hable por nuestro hermano Ramón. Lord, I'd ask you to use him as your vessel. Y te pido, mi Dios, que lo utilices como nuestra base o nuestra nuestro vehículo para poder hablar de ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 All right, Desiree. Muy buenos días tengan todos. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Bautista de Temple High en la Puritana Road en el 5020 con los números de teléfono 813-985-5292, 813-985-5292 para todas aquellas personas que interesen oración o que quieran dar testimonio de que a través de nuestros servicios conocieron a Jesús como su Salvador. Estamos aquí con los brazos abiertos para escucharlo, para apoyarlo. Así que comenzamos alabando y adorando a nuestro Señor con el cántico Bendito sea Jehová la gloria. En nuestro himnario es el 9. Bendito sea Jehová la gloria por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En su palabra yo confiaré y mi confianza la pongo en ti. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza la pongo en ti. Oh, gloria a Dios, aleluya. Amén, 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 amén. Vive Jesús. Y cantamos el próximo alabanza que se dice, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano en la página 27 de nuestro himnario. You got it all. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice,
mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a tener la oración de intercesión por los enfermos de nuestra congregación y por algunos hermanos que tienen alguna necesidad. Muchos de ellos están en el boletín. Hay otros como el señor Samuel Izahar, Nelly y Heriberto, los esposos que se encuentran en Puerto Rico, que piden que los continuemos en oración por su salud, al igual que a Marily Sullivan. Y también queremos orar por Memphis y su familia, para que el Señor sea proveyendo y que prontamente esté con nosotros. Así que la hermana Ana nos lleva en oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias, Señor. Tenemos la oportunidad de venir aquí y presentarnos, sí, en Señor, tu casa, en tu hogar, para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos hoy directamente por aquellos enfermos en nuestra congregación. Sí, Señor. Enfermos que en estos momentos no contamos con ellos alrededor de nosotros, tenemos una lista grande, Señor. Sí, Señor. Tenemos una petición muy enorme, Jesús. Te pedimos que la salud de estas personas individualmente, según tú sabes cuál es cada una de ellas. Señor Jesús. Padre Celestial, te pedimos que tu protección, que tu fortaleza también, aquellos que están alrededor de nosotros sientan esa fortaleza y esa paz. Sí, Señor Jesús. Que proviene de ti, Señor. Queremos mencionar a unos cuantos. Tenemos a Ed Schumann, tenemos a Caroline, tenemos a Rosita, tenemos a Evelyn y a John Stanford. Tenemos también a la esposa del hermano Ramón Unis. También pedimos acerca de, sí, ella. Señor Jesús. Y por ello, Señor, pedimos en el nombre de tuyo y de tu Hijo amado, Señor, quien sacrificó su vida y llevó todos nuestros dogmas hasta lo que es la cruz. Señor, te pedimos también por Santo ti. Jesús. Nos tenemos a nuestra hermanita Irma, que está visitando su país, tiene un problema allá y está enfrentando esta situación. Sí, Señor. Señor, dale tu sabiduría, que Señor. Señor, enseña Jesús el camino Jesús, que debe llevar y que lo haga. Gracias, y entonces sepa, Padre Señor, Santo, que tú en tu mano, estando allí, sí, ofreciéndole, Señor, lo que es tu voluntad, Señor, estará siendo mejorando, sí, Señor, todo Jesús, lo que estará enfrentando. Señor, pedimos también por nuestras saludes individuales, me refiero a mí misma, me refiero a nuestros hermanos que vienen aquí y están siempre batallando con alguna dolencia, alguna dolama. Señor, sabemos que tenemos la victoria, amén, porque Jesús, tú eres nuestro Señor, porque tú eres, sí, nuestro, Padre, proveedor, porque tú eres nuestro Salvador y Sanador, Señor, lo sabemos y tenemos la constancia de que es así, pero queremos hacerte presente a ti, Señor, todas estas cosas, Señor. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. 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 Y continuamos en adoración con el cántico que es, número 18, Lléname, Señor. Como el siervo, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, mi Señor. Día y noche, día y noche yo tengo sed de ti.
clama mi alma por ti, mi Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti. Jesús, y ahora vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en Amos capítulo 4, versículos del 11 al 12, Amos del 4 al del 11 al 12, y esta la va a tener la lectura la hermana Rosa Allen. Hermanos, les voy a dar tiempo para que consigan el libro de Amos, y la lectura se encuentra en el capítulo, en el capítulo 5, versículos 11 y 12. ¿Listos? Al que se quiera poner de pies, con gusto, para la palabra de Dios. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Santo Padre, amado y misericordioso, te pedimos, mi Señor, que sigas aquí presente con nosotros. En este momento, mi Dios y Padre Celestial, te pido que pongas tus santas manos sobre el Pastor Ramón, mi Señor Jesús, para que él abre a través de ti, mi Dios misericordioso. Que toda palabra que salga de su boca sea bendecida por tú, mi Señor, y que nos toque a nosotros, mi Dios Padre Celestial. Bendícele, Padre Santo, como lo haces en el nombre de tu Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Le doy gracias al Señor porque Él me ha dado la provisión en estos tiempos, sin haberla buscado, sencillamente haber orado, de tener un púlpito donde podamos expresar las verdades de la palabra del Señor. Nos encontramos ya en un proceso hace algunos años de lo que se llama retiro o jubilación, y estamos así, pero no estamos retirados. Creemos que todavía tenemos algo que decir, y hay muchas voces que se levantan en el mundo en que vivimos: la voz del científico, la voz del político, del militar, de los sociólogos, y por ahí muchas voces, un concierto de voces, cada cual dice algo. Pero en medio de un mundo así necesitamos que se levanten hombres y mujeres de Dios que, como el profeta, digan: así dice Jehová. No abunda mucho ese tipo de persona. Que el Señor nos utilice, que seamos sus voceros. Estamos en un tema propiamente de evangelismo. El texto de nuestro mensaje en esta mañana está allí en Amós 4:12. Y el título es: prepárate para el gran encuentro, el encuentro con Dios. Cuando usted se lee aquí este capítulo, este texto y el contexto, que son los versículos que están por delante y por detrás,
nos da una idea de la situación. Aunque castigado, Israel no aprende. Y en este capítulo 4, Dios comienza a recordarle al pueblo toda una serie de acontecimientos con los cuales él ha tenido que ver por causa de su rebeldía, de su pecado y de su alejamiento de Dios. Y Dios dice, y no aprenden. Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como un tizón escapado del fuego, que lo único que echa es humo. Quiere decir que tiene algo de vida, pero no hay fuego. Como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, y le recuerda, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y esto que Dios le dice al pueblo de Israel, te lo dice a ti, me lo dice a mí, y le dice al mundo en que vivimos, no solamente el mundo de aquel tiempo y de aquella época, sino el mundo de nuestros días. El hombre se va a encontrar con Dios, y es lo que yo le llamo el gran encuentro. Prepárate para el gran encuentro. El hombre es finito, efímero y pecador, un día se va a encontrar con el Dios santo y justo, creador de los cielos y de la tierra. Y en ese día, la única manera de salir victorioso es cuando hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos da la enseñanza que un día nos vamos a encontrar contigo en la eternidad. Nos podemos encontrar en amistad o en discordia. Señor, permite que podamos expresar palabra tuya, no solamente para los hermanos que estamos aquí, sino aún para las redes sociales. Utiliza este sermón, Padre, para que llegue a vidas y almas necesitadas. En Jesús oramos. Amén. Sí, amados hermanos, es importante que tengamos presente estas realidades que nos dice la palabra de Dios. El encuentro con Dios es de varias maneras. Es universal, es personal, es inevitable, ineludible. Es definitivo, decisivo y concluyente. El poeta español Andrés Fernández Andrada, en su poema Como los ríos, expresa: como los ríos que en veloz corrida se llevan a la mar, tal soy llevado al último suspiro de mi vida. De la pasada edad que me ha quedado, o que tengo yo a dicha en la que espero sin ninguna noticia de mi hado. Oh, si aprendiese a vivir antes que llegue aquel forzoso término postrero, el día de la partida. Que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a aprender a vivir. La mejor manera de prepararse es por la fe en Cristo. Y Jorge Manrique, poeta español, expresó estas palabras: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callada. Sí, mis amados hermanos, es bueno que tengamos en cuenta estas cuestiones. Los poetas en su bello y armonioso arte de decir nos advierten que la vida es breve, que estamos de paso en este mundo y que vamos a la eternidad, como los ríos van a la mar, y que debemos prepararnos para encontrarnos con Dios. Y con esto concuerdan las palabras del Señor que aparecen en Mateo capítulo, Mateo 5 del 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. El adversario es un acusador, es una persona que lo acusa a uno. Ponte de acuerdo con tu adversario, con tu acusador pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario, el acusador, te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Dice el Señor, dijo el Señor, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, o sea, el último centavo.
es la idea. A la luz de esta realidad, cuán trascendentales resultan las palabras del Señor en Amós 4:12, que dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Nos pasamos la vida preparándonos en muchas facetas de la vida, desde la niñez hasta el tiempo de la partida. A veces el tiempo no le alcanza a uno, pero hay una realidad, uno debe prepararse para la partida hacia la eternidad. ¿Cómo será tu partida? ¿Cómo será la mía? ¿Estaremos preparados para ese encuentro? Se dicen muchas cosas en las películas de ciencia ficción y presentan a la gente vestiditos, elegantes. A veces hay películas así que parece que esa es la realidad, pero la realidad es otra. El hombre se va a encontrar un día con Dios. Por eso nos debemos preguntar, ¿cómo será tú y mi encuentro? Y el encuentro de aquellos que nos oyen con Dios. Es importante que tengamos en cuenta estas realidades que nos presenta la Biblia, la palabra de Dios. El encuentro con Dios, en primer lugar, es un encuentro universal. Oh, ser humano, creyente o no creyente, no importa de la raza ni la ideología que tenga, ni en la época que haya vivido, se va a encontrar con Dios. Dice la Biblia, está establecido a todos los hombres, Hebreos 9:27, que mueran una vez y después de esto, el juicio. Y en Romanos 14:10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Quizás nunca habías pensado en esto, pero nos vamos a encontrar con Dios un día y vamos a ser juzgados. Y el hombre necesita prepararse para ese gran encuentro universal con Dios por una sencilla razón, porque es pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos desobedecieron, están destituidos, cortados, eliminados de la gloria de Dios. Esa es una triste realidad. Todo ser humano tiene el germen del pecado. Los pecados, dice la Biblia, que hacen división entre el hombre y Dios. Isaías 59:2 dice, que dice el profeta Isaías, que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, para que Dios oculte el rostro y no oír. En otras palabras, mis hermanos y mis hermanas, el pecado se levanta como una pared intermedia de separación entre ti y el Dios eterno y glorioso. Y dice en Romanos 6:23 el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. La paga, el pecado tiene su paga, su salario, su jornal, muerte, separación del alma y del espíritu y del cuerpo por toda la eternidad con Dios. Pero hay una solución, hay una vía por la cual el hombre puede hacer sus arreglos para ti que me escuchas. Y esa vía está en la cruz de Cristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para preparar el camino. No hay otro. Pero además del encuentro con Dios, es ser un encuentro universal, es un encuentro personal. Ya no solamente es colectivo, universalmente, todo ser humano. No, personalmente, cada ser humano se va a encontrar con Dios. Dice la Biblia en Romanos 14:12 que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú y yo daremos cuenta a Dios por lo que hemos hecho en nuestra vida. El juicio de Dios con el ser humano no es colectivo, sino es personal. En ese encuentro para juicio no hay acepción de persona. Dice en Romanos 2:11, porque no hay acepción de persona para con Dios, no existe. En los seres humanos se hace a veces excepciones de personas y a veces la justicia no funciona. Muchas veces hay personas que han sido hasta condenadas por años sin haber cometido un crimen y después se ha descubierto. Pero en este caso es diferente porque todo está escrito. En ese día del encuentro personal con Dios serán juzgados tus secretos y los míos, conforme al Evangelio de Cristo. Y este es un pasaje tremendo. Este es un pasaje
muy importante que no debemos pasar por alto. Romanos capítulo 2, del 14 al 16, es un pasaje extraordinario, mis amados hermanos. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 16, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles son los que no son judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y oye ahora lo que dice el apóstol: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. La conciencia se vuelve un testigo, y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, conciencia y psique y razón actúan. ¿Quién iba a pensar en esto? ¿Y cuándo será esto? Dice en el 16 el apóstol: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, Cristo en el centro siempre, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¡Wow! ¿Cuántos secretos hay en nuestra mente? La conciencia y la mente humana tienen todo grabado. Hemos pensado cuántas cosas archivadas en nuestra mente y que serán descubiertas para ser juzgadas. Nada se olvida. La mente es como un micrograbador. Existen tres estados de la mente. Está el consciente, que es este ahora, que nos damos cuenta de todas las cosas. Está el subconsciente, está por debajo del consciente, que a veces tenemos algún control sobre él. Pero está el tercer estado, el inconsciente, el mundo de los pensamientos incontrolados. La mente es como un pequeño, un micro universo. Hay millones y millones de moléculas de proteínas donde todas las percepciones, todas las intenciones se graban. Nunca usaremos, viviremos lo suficiente para usar todo el archivo de nuestra mente. Y de alguna manera eso queda archivado. Dice en uno de los poemas de Núñez de Arce, un poeta español, dijo él: conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no deja sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacudirá su yugo? Al sumo hacedor le plugo, que a solas con el culpado y el pecado fueses tú para el culpado, delator, juez y verdugo. Dice el apóstol Pablo que un día los secretos de los seres humanos serán juzgados a través de la persona de Jesucristo, de su evangelio. Gloria a Dios, hermanos, por las realidades que la Biblia nos declara. Sí, ese encuentro con Dios no solamente es universal, sino que es personal. Y tenemos que prepararnos para ese momento. Y la Biblia nos enseña que Jesucristo es el camino, es la verdad, que es la vida. Y que nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Hechos 4:12. Así que hay una sola vía, y esa vía es Jesucristo. Qué bueno es que aquellos que están oyendo aún por las redes sociales puedan hacer un alto en su vida y pensar que estamos a tiempo, y el tiempo es ahora. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación, cuando estamos vivos, una vez que partamos a la eternidad. La Biblia enseña que ya no hay oportunidad. Pero además, en tercer lugar, el encuentro con Dios es inevitable e ineludible. No podemos evadirlo, no lo podemos evitar. Dice en Eclesiastés 12:7, el espíritu vuelva a Dios como era, el cuerpo vuelva al polvo, porque somos formados del polvo de la tierra. No se ha comprobado otra cosa. Los elementos que forman nuestro cuerpo están en nuestra tierra, están en nuestro ambiente, ¿verdad? Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y dice allí en Eclesiastés 11:9c, Eclesiastés 11:9c,
algo muy importante. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los deseos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Qué bueno es que podamos tener en cuenta estas realidades que nos presenta la palabra de Dios. Finalmente, el encuentro con Dios también es definitivo, decisivo, concluyente. Por tres vías va el hombre al encuentro con Dios. Tres vías. Pastor, ¿y por cuáles son esas tres vías? Bueno, una, la primerita es la muerte. Cuando un ser humano muere, el cuerpo va al sepulcro, va al polvo, pero hay una parte del cuerpo que no es material y que es el espíritu, alma. Hay quien dice que el hombre es un ser tripartito, otros dicen que es bipartito, que tiene dos partes, que cuerpo y alma es una sola cosa. Y cuerpo es una cosa, y espíritu y alma es otra, dos partes. Hay quien dice que el hombre es tripartito, que tiene cuerpo, alma y espíritu. A mí me da lo mismo, pero sí hay un elemento espiritual que no forma parte de este cuerpo, y ese es indestructible. Así que tú mueres, pero tu alma, tu espíritu van a algún lugar. En la parábola del rico y Lázaro, en la enseñanza, la historia del rico y Lázaro, el Señor dio una enseñanza. Murió el rico y murió el pobre Lázaro. Y fueron a dos lugares diferentes. No por ser rico y no por ser pobre, uno fue a un lugar de condenación y el otro de salvación. Pero el temor de Dios y la búsqueda de Él determina toda la eternidad. Y cuando estuvo allí en tormentos, el rico alzó sus ojos y vio que Lázaro estaba en un lugar de descanso. Y cuando clamó a Abraham para que enviara a Lázaro, no se podía hacer nada. No se podía hacer nada. Lo que podemos hacer es, mientras estamos en andar por esta vida, el hombre muere, dice en Hebreo 9:27, y de la manera que está establecido, que muera una vez y después el juicio. Después el encuentro con Dios un día llegará. Segundo, manera de uno encontrarse con Dios, en lo que se llama en la Biblia el arrebatamiento de la iglesia. Todos aquellos que han tenido una experiencia con Cristo, ya sean muertos, ya sean vivos, cuando llegue ese momento, y eso es bien claro en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, a la final trompeta, como dice el apóstol, eso está allí en Primera los Corintios, capítulo 15, 51 y 52. Dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tan raudo, tan rápido y tan veloz será ese acontecimiento. Será sorpresivo para el mundo entero. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y dijo el apóstol Pablo, y nosotros, o sea, los que estén vivos en ese momento, los que le toque, seremos transformados. Cuando llegue ese acontecimiento, nos vamos a encontrar con Dios. Nos vamos a encontrar con Dios. Y la tercera vía por la cual nos podemos encontrar con Dios, no solamente por muerte, no solamente por el arrebatamiento que pudiera estar al doblar de la esquina, por los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, que son voceros, las señales de los tiempos, son voceros que nos anuncian a los cristianos y al mundo que algo está por ocurrir. La segunda venida visible de Jesucristo a esta tierra. Hay un pasaje allí en Mateo, que es muy significativo, que habla del arrebatamiento de la iglesia, pero también de la segunda venida, precisamente. Dice en Mateo 24, 29 al 30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo, un cataclismo cósmico,
y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¡Wow! Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, de Jesucristo, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las naciones, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Esta es la tercera manera como uno se puede encontrar con Dios, cuando Jesucristo venga. Y colapsen todos los sistemas políticos del mundo y se dé lugar al reino de Dios en Cristo. Será un cataclismo cósmico, cosas que parecen ciencia ficción. Además, hay otro pasaje que habla de esto y dice, y todo ojo le verá. Cuando esto se dijo, hermano, pensaban que era un error, una equivocación del escritor sagrado. Pero no habíamos llegado a esta época de tecnología, donde tenemos el telescopio espacial Hubble y el otro, Raymond James, un telescopio más moderno todavía, que está por allá arriba, por las zonas de las estratosferas y demás, y está enviando todo tipo de imágenes impresionantes. Esos mismos equipos, cuando ocurra este acontecimiento, enfocarán a ese magno suceso. Y ustedes, un teléfono celular, los que estén viviendo en ese tiempo, que no estará muy lejano, verán ese gran acontecimiento. Jesucristo viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria. Y por esa vía el hombre se va a encontrar también, o por muerte, o por rapto de la iglesia, o por la segunda venida de Jesucristo. No hay alternativa, no hay opción posible. Sí, eso es una realidad. Y finalmente, amados hermanos, el encuentro con Dios, que es universal, personal, inevitable, ineludible y definitivo. Debemos prepararnos para Él, y Cristo es el camino, no hay otro. Te presento al Cristo de la cruz expiatoria, al que murió en la cruz por ti, por mí, por el género humano. Oigamos el consejo de Dios a través del profeta Amós: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tengo un himno aquí, bello, no sé cuántos de ustedes lo han oído, tiene una letra preciosa. Pecador, Jesús te llama. Dice la letra del himnólogo: pecador, Jesús te llama. ¿Cuánto le haces esperar? ¿Por qué ingrato así rechazas a quien te va a rescatar? Y dice el coro: deja entrar al Rey de Gloria. Ábrele tu corazón. Cuéntale tu triste historia. En sus labios hay perdón. Todos tenemos una historia triste que contar. Yo tengo la mía, tú tienes la tuya, y los que están en las redes sociales que nos pueden estar oyendo tendrán su historia. Hay una historia triste que contar, Jesús está dispuesto a oírla. Para el mundo tus desvelos guarda siempre, pecador. Nada para el Rey del Cielo, Jesucristo, tu benigno Redentor. Cristo llama, hoy te llama, y no siempre ha de llamar. Date prisa que mañana no habrá tal vez lugar. Y vuelve el coro a decirnos: deja entrar al Rey de Gloria. Deja, ábrele tu corazón. Cuéntale tu triste historia, en sus labios hay perdón. No hago un llamamiento aquí porque todos hemos tenido una experiencia con Cristo, pero aquellos que nos puedan estar oyendo en las redes sociales, piensen que un día tú y yo nos vamos a encontrar con Dios, con el Dios santo y justo, creador de los cielos y de la tierra. Y la única manera en ese encuentro, que podemos salir victoriosos e ilesos, es yendo a Jesucristo, que es el camino. Por eso, como dice el himnólogo, deja entrar al Rey de Gloria. Permite el Señor que tú le des entrada por la fe en tu corazón. Señor, gracias por la salvación que tú nos prodigas a través de tu Hijo Jesucristo. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo oramos. Amén y amén.
Los anuncios de la semana son las siguientes. Servicios y horarios normales hasta el domingo de resurrección, el 31 de marzo, que vamos a tener el servicio unido. El miércoles 6 de marzo a las 6 y 30 p.m. tendremos estudios bíblicos en español e inglés y Awana. El jueves 7 de marzo a partir de las 6 p.m. el banquete de Galcom. Consulte al pastor si quieres participar. El viernes 8 tenemos la reunión juvenil. Y si no me equivoco, sería también reunión de damas, porque es el primer viernes de cada mes que tendremos reunión de damas. Y esa noche tendremos la película Sound of Freedom. Este viernes tenemos reunión de jóvenes. El sábado 9 de marzo, primavera, adelante. No se olviden de adelantar su reloj. El sábado 9. Sí. El estudio bíblico por el hermano Jackie White. En la tarde a las 6:30. Si aún no ha entregado su tarjeta de compromiso de promesa de fe, por favor háganlo. Lean sus boletines, mira el tablero de edicto y vean a la página de Facebook, que ahí están todos los anuncios y todos los programas que hay en nuestra iglesia. El hermano Ed nos va a cerrar en oración. All right, let's pray. Dear Heavenly Father, again we thank you that we could come before you and worship you. Entonces, amantísimo Padre Celestial, estaremos cerrando y queremos adorarnos y agradecerte, mi Señor, que estamos aquí. And hear your word. Y poder escuchar tu palabra. And be encouraged by the encounter that we have with you. Y entonces también el poder animarnos con el encuentro que tuvimos personalmente contigo. Help us to go forth carrying your word with us. Entonces ayúdanos, Señor, a poder seguir hacia adelante llevando tu palabra. And share Christ to those who come across our path. Y entonces poder compartir a Cristo con aquellos que nos encontramos en nuestro camino. Bless the rest of this day. Por favor, bendice el resto de este día. And it's in Jesus' name we pray. Amen. Y en el nombre de Jesús que oramos. Amén.